Acá no puedes convertir en conflicto. Súper. Ok. Ya. Muy bien. Pues Ah. buenos días. Pues buenos días a todos, buenas tardes por allá, Alberto. Después de estos pequeños inconvenientes resueltos ya, vamos a comenzar a arrancar nuestro seminario esperado de cada mes. En esta ocasión, a mí me da mucho gusto presentar a una amiga y gran académica, a la doctora Nancy Méndez López, quien es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y candidata en el programa de becas postdoctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un proyecto sobre las fuentes emblemáticas novohispanas de los siglos XVII, XVI y XVII. Sus principales intereses son la cultura simbólica en la literatura novohispana, la relación letra-imagen entre la literatura mexicana y el lenguaje cinematográfico, y finalmente la lectura dramatizada. Esta es la doctora Nancy, que nos va a presentar la conferencia titulada Magia y Religión en el Teatro de Virtudes Políticas de Carlos de Sigüenza y Góngora. Pues el tiempo es tuyo, Nancy. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de empezar quiero agradecer a la doctora Claudia Carranza, a la doctora Alejandra Camacho por la oportunidad que me han brindado para formar parte de este seminario tan bonito y bueno, gracias por regalarme este espacio para platicar uno de los temas que más me gustan y bueno, gracias a mis colegas, espero no aburrirlos. Bueno, esta ocasión quiero compartirles una faceta distinta de las prácticas mágicas, es decir, algunas de las fuentes librescas, o mejor dicho, la concepción que se tenía en el siglo XVII de la religión y de la magia, en voz de uno de los escritores novohispanos más controversiales. Se trata de Carlos de Sigüenza y Góngora, mejor conocido por ser contemporáneo de Sor Juana Inés de la Cruz y por la publicación de Los Infortunios de Alonso Ramírez, ¿no? Considerada la protonovela mexicana. Y bueno, Carlos de Sigüenza y Góngora fue un erudito y un intelectual multifacético y prolífico. Se tiene noticia de 15 textos publicados y 15 textos manuscritos no publicados y algunos perdidos. Bueno, estas cifras para el siglo XVII rebasaban la producción literaria que se consideraba en aquel entonces, ¿no? Tal cantidad de conocimiento en parte se debió a la faceta, a una de las facetas de Sigüenza como anticuario, pues su biblioteca personal fue una de las más copiosas del virreinato. En parte debido a que tuvo acceso a libros que llegaban del extranjero o a libros que pertenecían a otras bibliotecas de particulares y también gracias a su estancia en la Compañía de Jesús y en la Real y Pontificia Universidad de México. Este contexto es interesante, pues el conocimiento que Sigüenza tenía de la religión y de la magia se debió en gran parte gracias a los libros que consultaba. Por eso lo menciono. Recordemos que todavía hasta el siglo XVIII las llamadas prácticas mágicas o de hechicería fueron castigadas por la Iglesia, ¿no? Específicamente en el siglo XVI y el XVII por el Santo Oficio. En ese sentido, el caso de Sigüenza quizá pueda considerarse atípico, pues como criollo de una sociedad que recientemente había pasado por el proceso de evangelización y que se encontraba en la construcción de esta nueva sociedad cristiana, lo natural hubiera sido que rechazara o que no aprobara todo lo referente a la cultura mexica, y no fue así. Don Carlos heredó un legajo de documentos de Fernando de Alba Iztlizóchitl, intérprete de la corte y proveniente de una familia indígena. Estos documentos fueron los que le proporcionaron la información de la que parte para curiosear y filosofar sobre la religión y sobre la magia, ¿no? En pleno siglo XVII y con todo y el Santo Oficio a sus espaldas. Ahora bien, en un primer nivel de significación, nunca se pensaría que la obra en la que se deposita este tipo de conocimiento sea la que les presento hoy. Sin embargo, después de estudiarla en mi investigación doctoral, salieron a la luz muchísimos aspectos que le otorgan al texto un carácter
casi sagrado, ¿no? Lo cual profundizaré en los siguientes minutos. Bien. El Teatro de Virtudes Políticas, que constituyen a un príncipe, publicado en 1680, es la relación que cuenta cómo se construyó el arco triunfal, erigido por la llegada del virrey, el Conde de Paredes, el 20 de noviembre de 1680. Sigüenza realiza la éfrasis de cómo se construye el arco y propone también de la éfresis de las pinturas que lo adornan, ¿no? Además es un espejo de príncipes, pues por medio de Huitzilopochtli y de los 11 emperadores mexicas que gobernaron la antigua Tenochtitlán, se le enseña al virrey cuáles son las virtudes que debe seguir para que tenga o logre un gobierno justo y soberano. Finalmente puede leerse como un tratado de la concordia, pues todo el tiempo apela a las artes de la paz, siguiendo a Erasmo de Rotterdam y en antagonismo con Maquiavelo, configuradas gracias a la filosofía clásica en su texto, ¿no? Algunas parábolas de la Biblia y a la propia cosmogonía mexica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la magia y con la religión, no? ¿Y por qué logró burlar a los censores y clérigos un texto, digamos, tan variado, si lo podemos llamar así? La propuesta estética del Teatro de Virtudes es claro que es distinta de otros arcos triunfales representados en el virreinato en aquella época. En primer lugar, porque para la construcción de las alegorías que dibujan el arco, él utiliza como ejemplo de virtuosismo, repito, a los emperadores aztecas, mexicas, en lugar de los personajes mitológicos. En segundo lugar, porque el autor propone una portada en vez de un arco triunfal. Él argumenta que en México no se podía erigir ningún arco porque no se había celebrado ninguna victoria. Al contrario, Tenochtitlán había sido una nación sojuzgada que había derramado mucha sangre y en ese sentido su teatro era, o bueno, para él era una herramienta que les devolvía la patria a estos indios mexicanos, ¿no? En este punto hay un paréntesis que quisiera recordar, porque el simbolismo de la portada, bueno, más bien, la portada si se puede considerar como una puerta, como ya lo mencionó la doctora Claudia en su presentación, las puertas pueden representar el paso de lo profano a lo sagrado, ¿no? La posibilidad de acceso al mundo espiritual y en general es un umbral, un paso de este mundo al mundo trascendente. Y bueno, en tercer lugar, otro aspecto estético importante es que Sigüenza propone una emblemática criolla, ¿no? Que parte de fuentes iconográficas variadas, como he dicho, bíblicas, clásicas, provenientes de bestiarios y de códices mexicas. Así, con estas modificaciones estéticas, Sigüenza sugiere un concepto de la magia y de la religión que proviene de diversas fuentes. Al leer el Teatro de Virtudes, una de las primeras advertencias con las que se enfrenta el lector curioso es que todo empieza con Dios, ¿no? Dice Sigüenza, pareciera que este inicio solo cumple con los objetivos exordiales propios de toda construcción retórica. Sin embargo, tiene implicaciones considerables al momento de analizar la obra. A simple vista, como digo, se trata del tópico Deus Artifex, tan utilizado en libros de caballería y en textos novohispanos, en fin, bueno, en cantidad de obras, con el objetivo de captar la benevolencia del lector. En este caso, la benevolencia de los censores, ¿no? Bueno, pero este indicio es solamente el comienzo de varios vestigios que nos hacen pensar en que la obra puede leerse incluso, me atrevo a decir, y eso se puede discutir posteriormente, como un oráculo, en el sentido de que el lector se pregunta cómo puede alcanzarse la concordia y el mismo libro le contesta por medio de las 12 virtudes que te proporciono, ¿no? En ese sentido, Sigüenza se erige como un demiurgo de un universo simbólico y por lo tanto sagrado, ¿no? En este punto cabe mencionar una de las facetas del erudito, ¿no? Que fue su cargo como cosmógrafo del virrey y profesor de astronomía en la universidad, en la Real y Pontificia Universidad de México.
la publicación de su libro Astronómica es la prueba del interés que tenía por el, lo que hoy llamamos el espacio, las estrellas, los cometas en específico, el cometa que se vio en 1680 en la Nueva España, tema principal de su libro Astronómica. Pero también es bueno recordar los lunarios y los almanaques que don Carlos escribía anualmente y de los que pedía licencias y aprobaciones al Santo Oficio. La prueba es que este documento que ven en pantalla, un almanaque completo del año 1690, se localiza en el Fondo Inquisición del Archivo General de la Nación. El hecho de que se encuentre en ese lugar significa que fue un documento sospechoso de herejía y en algunos casos las aprobaciones no le fueron otorgadas a don Carlos. Pues bien, un almanaque rápidamente de esa época proporcionaba un índice del año y los eclipses que podían suceder, el análisis de cada día, de cada uno de los meses y finalmente una introducción y un juicio del año. Bien, con esta breve digresión comprobamos que Sigüenza, fiel a la teoría de los humores tan en boga en el siglo de oro, desde su oficio como cosmógrafo se interesaba bastante en las ciencias que alguna vez se consideraron ocultas por diferir de los preceptos cristianos. Una vez teniendo clara esta faceta, no nos sorprende la siguiente afirmación que hace el autor en uno de los prólogos del Teatro de Virtudes. Dice, pronosticaré sin que yerre los aciertos del excelentísimo Marqués de la Laguna, ¿no? Este segundo indicio determina la forma en la que se puede leer el Teatro de Virtudes. Recordemos que en el siglo XVII los pronósticos eran un acto propio de los astrólogos. Como dije anteriormente, eran una especie de predicción de lo que sucedería en el futuro. Ahora bien, no queda aquí esta idea. El tema de la religión y el de la magia cobran un matiz distinto después de revisar el tratamiento erudito, conceptual e iconográfico de las 12 virtudes, ¿no? Que hay que seguir para alcanzar la excelencia o como le llamarían los griegos, la arete, ¿no? Para abrir el camino alegórico, don Carlos parte, es muy interesante cómo para abrir este camino, don Carlos parte del dios tribal Huitzilopochtli, ¿no? Quien según Alfredo López Austin era uno de los 13 Tlacatelcóyotl, es decir, uno de los magos que recibían sus poderes según el transcurso temporal de ciertas fuerzas sobrenaturales, ¿no? Un brujo que andaba de noche por las montañas echando fuego por la boca para espantar a los enemigos, que enloquecían o morían a consecuencias del susto. Torquemada, por ejemplo, lo incluyó entre los nahuales, que tenía la propiedad de convertirse no solo en animales, sino en fuegos. Entonces, en esta parte me quedé pensando mucho en las historias o las leyendas que conocemos de las brujas, ¿no? Que aparecen en los cerros en forma de fuego. Bueno, así el Teatro de Virtudes, pronóstico de Sigüenza, cuya premisa inaugural es todo inicia con Dios, comienza su iconografía con el dios de la guerra, llamado también Tlahuipochtli, es decir, nigromántico o hechicero que arroja fuego, ¿no? Ahora bien, en cuanto al tema de la religión, Sigüenza en ningún momento se presenta con una actitud hereje, es decir, en contra del cristianismo, pero parte de la cosmogonía mexica para explicar la empresa de Moctezuma el Huicamina. Sabemos que la religión era imprescindible para el arte de la guerra, para los mexicas, y por eso, según se cuenta, el imperio de Moctezuma se caracterizó por la extensión del imperio y los avances militares, ¿no? Además de que resaltó la práctica religiosa en su gobierno, a diferencia de los otros tlatoanis. La prueba fehaciente de esto fue que mandó construir un Huitznáhuac, ¿no? Un templo considerado altépetl, es decir, una entidad soberana y sagrada en la arquitectura mexicana, ¿no? Aquí está en la pantalla, ahí se puede ver la imagen del Huitznáhuac. Bueno, rápidamente revisamos el concepto de religión en el diccionario de filosofía y veremos que tiene dos acepciones. La primera tiene que ver con la palabra latina religio, que viene de religatio, que a su vez es una sustantivación del verbo religare, que significa religar, vincular o atar, ¿no? Es decir, la religio sugiere una subordinación y vinculación con la divinidad. Y la segunda acepción, religiosus, significa lo contrario a negligens, es decir,
Ser religioso es ser escrupuloso en el cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano, en el culto a los dioses en el Estado-ciudad, ¿no? Pues bien, si seguimos estas definiciones de Ferrater Mora, vemos que el teatro de virtudes es religioso en los dos sentidos, pues manifiesta desde el primer momento una conexión divina, todo inicia con Dios, y además es un manual del ciudadano que reconoce a los dioses, ¿no? Y que va a empezar, digamos, este camino de virtud. Ahora, particularmente, un aspecto que Sigüenza enfatiza de la religión es el poder de la palabra, la oración. Esta idea, por supuesto, alude implícitamente a la palabra sagrada o huehuetlatoli que practicaban los nahuas y que, como sabemos, es un género de tradición oral mexica fundamental en la concepción que se tenía de cómo un joven debía llevar su vida, ¿no? Gracias a los consejos de los ancianos. En la empresa, la alegoría se construye a partir de la etimología del nombre Moctezuma, que significa señor sañudo, y es decir, que arroja flechas al cielo. Por eso, la connotación de las palabras se representa con flechas, pues se considera que la oración tiene un carácter sagrado y poderoso, ¿no? El epigrama del emblema resume muy bien esta idea, dice: sagradas ardientes flechas con piadosas intenciones, son armas las oraciones que al cielo suben derechas. Con estas armas no dudo que quien las previene fiel tiene con Dios buen cuartel y en ellas tiene su escudo. Finalmente, para librar la censura, Sigüenza apela a la verosimilitud de su discurso y recurre a la erudición para opinar sobre la religión mexica, considerada, como sabemos, por frailes y conquistadores como una adoración al demonio, ¿no? Don Carlos expone: erraron los gentiles en el objeto, no en el culto. Y con la autoridad de San Agustín, concluye que la religión es la virtud que nos presenta el culto y las ceremonias de una cierta naturaleza superior a la que llaman divina, ¿no? Y bueno, una vez pronunciada la conexión divina, Sigüenza matiza el concepto de magia para justificar que Huitzilopochtli era un mago, ¿no? No un hechicero como lo habían adjetivado los cronistas. Y lo representa como un mago de acuerdo a la tradición filosófica europea, ¿no? Don Carlos, toma de pretexto esta justificación y recurre a plumas extranjeras para definir la magia con Estrabón, geógrafo e historiador griego, Enrique Cornelio Agripa Nettesheim, filósofo, alquimista, cabalista y nigromante alemán, Gaspar Scotti, alumno del sabio, de uno de los últimos sabios del mundo, Atanasio Kircher, y de Cicerón, ¿no? De este último, de Cicerón, retoma la definición de adivinación, que, según dicen, es una vieja creencia que hay entre los seres humanos. Hay entre los seres humanos una especie de poder adivinatorio al que los griegos llamaron mantiqué. Esto es la capacidad de intuir y de llegar a saber lo que va a pasar. Se trata de una capacidad extraordinaria y salvadora, caso de existir, en virtud de la cual la naturaleza mortal podría acercarse en muy gran medida a la condición de los dioses. Cicerón también nos dice en su texto que hay dos tipos de adivinación. Una que es natural, que, bueno, se da por medio de una agitación del alma y un impulso independiente y libre. Bueno, gracias a un impulso independiente y libre se presenten ciertas cosas y eso se puede presentar por medio de sueños o vaticinios. Y una adivinación artificial, en el que se busca el conocimiento de hechos futuros por medio de una conjetura. Por lo general, este tipo de conocimiento se aprende por medio de observaciones, pueden ser predicciones de arúspices, interpretación de prodigios o relámpagos, astrólogos o suertes, ¿no? En ese sentido, hay que sospechar que Sigüenza en el teatro de virtudes alude a la adivinación artificial, ¿no? Y propone un teatro simbólico que en uno de sus variados niveles de significación, recordemos que es una obra polisémica, presenta una disposición circular que hace coincidir las 12 virtudes que ven en la pantalla, que son
voluntad o fe, esperanza, clemencia, piedad, prudencia, religión, fortaleza, paz, sabiduría o consejo, liberalidad, audacia y valentía, con los cuatro elementos. Y en el centro del círculo lo que tendríamos es, como mencioné hace ratito, la excelencia o la areté griega, o en el lenguaje alquimista, la quinta esencia o el éter, o simbólicamente la tlachinoli de los mexicas, ¿no? Esto significa que Sigüenza está evocando el poder de dichos elementos y los utiliza para la construcción iconográfica de sus emblemas, ¿no? Y ahorita, a continuación les quiero presentar esa simbología iconográfica. En el caso del fuego, que sabemos que es un símbolo divino y un elemento primigenio de la civilización humana, se presenta en dos ocasiones en el teatro. En la primera, en la empresa de Huitzilopochtli, que es la encargada de explicarnos de qué se trata la fe o la voluntad, pues es el primer paso del camino de la virtud. En la imagen, en el emblema, un brazo siniestro sale de entre las nubes empuñando un ramo florido y una antorcha con fuego. Arriba de estos elementos se dibuja un pájaro huitzilin o chupaflor. Aunque en la empresa aparecen otros elementos, centrémonos en pensar que el fuego contenido en la antorcha puede simbolizar diferentes cosas, ¿no? Como elemento primigenio del hombre en su cualidad purificadora y alquimista, pero también puede aludir, en palabras de Chevalier, al fuego como motor de una regeneración periódica, ¿no? Y también al dios azteca Huehuetéotl, el dios viejo, el conocimiento y, por ende, al conocimiento que los dioses le otorgaron al hombre para separarse de ellos y para que siguieran el culto con ese elemento deificado, ¿no? Bueno, quisiera hacer una aclaración, y es que el Teatro de Virtudes todavía no hay una edición anotada, y mucho menos con los emblemas del Teatro de Virtudes. Entonces, lo que yo les estoy compartiendo ahora, todos los emblemas parten de la éfrasis que propone el autor, ¿no? Entonces, las imágenes que yo les pongo aquí en la pantalla, digamos que pertenecen a otro, no son del Teatro de Virtudes, ¿no? Pero por eso estoy como anotando de qué van cada una de las empresas. Y bueno, solo era eso. En una segunda ocasión se representa el fuego, y ocurre cuando la empresa de la religión, en el plano inferior de la imagen aparece Moctezuma arrojando una saeta al cielo, ¿no? Una oración, y en el plano superior se dibuja un altar cuyas llamas se escondían entre las nubes. Esta última imagen refiere probablemente a la ceremonia del fuego nuevo, ritual en el cual, como han estudiado varias personas, se buscaba el equilibrio y el orden del universo. En cuanto al agua, según Chevalier, bueno, además lo sabemos, ¿no? Sus significaciones simbólicas pueden ser bastantes, infinitas, pero principalmente se reducen a tres dominantes, según Chevalier: como fuente de vida, como medio de purificación y centro de regeneración. En el Teatro de Virtudes, el agua es un elemento que se presenta en dos cualidades, ¿no? Como fuente de vida, pues la Ciudad de México fue y sigue siendo un espacio geográficamente privilegiado por las lluvias, y por ende ayuda a las cosechas. Y Sigüenza dibuja en la portada triunfal, en la puerta principal del arco, la alegoría de la Ciudad de México, que es una india con corona morada posada sobre un nopal que a su vez descansa sobre nubes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el agua es vista como un elemento benéfico. Sin embargo, el autor también se encarga de anotar en la empresa de Ahuizotl, del emperador Ahuizotl, cómo el agua puede llegar a ser maligna. Esto en el caso de México también por las inundaciones que se daban ya desde esa época. Y recordemos, como breve paréntesis aquí, que ese mismo año Sor Juana también le pidió al Marqués de la Laguna, en su Neptuno alegórico, que ojalá ya pudiera solucionar las inundaciones, ¿no? O que a ver para cuándo solucionaba ese problema. Claro que el entramado alegórico de Sor Juana es muy distinto a lo que analizamos hoy, ¿no? Aunque son los arcos que se representaron en la misma fecha. Bien,
Volviendo al teatro, sabemos que el agua nunca duerme, y según el simbolista barroco Piero Valeriano, la causa por la que el agua simboliza las mayores calamidades es esta, que los demás peligros su caída solo dañan una parte del cuerpo. El agua, por el contrario, envuelve el cuerpo por todas sus partes y lo daña todo, ¿no? Esto lo dicen los comentarios simbólicos. Bien, en la empresa se cuenta una anécdota de Ahuizotl, quien por no seguir el consejo de los ancianos cometió un grave error al hacer traer agua de Coyoacán, lugar de donde emanaba el agua más pura y cristalina en ese entonces, ¿no? Y así se anegó la ciudad, se inundó, y Sigüenza cuenta que en el susto Ahuizotl se golpeó en la cabeza y a los pocos días murió. La alegoría que representa el poder maligno del agua va todavía más allá. Según Sigüenza, Ahuizotl significa cierto animal palustre que corresponde a la nutria. Este animal fue considerado en la antigüedad como un animal con connotaciones negativas. Al ser un animal anfibio, especialmente noctámbulo, solapado, muy desafiante, muy disimulado, este devastador de los estanques y de los ríos se oculta en una madriguera cuya entrada principal está siempre en el agua, de modo que los habitantes de ese cubículo han de zambullirse para entrar en él, ¿no? Pasan todas las horas del día, no salen nunca más que en la noche. La nutria se dice que es un animal silencioso por excelencia, que trota en el dédalo de juncos secos o atraviesa las ramitas de los setos sin que el ruido revele que se acerca, ¿no? Todo en la nutria es trapicería, desconfianza y disfraz, ¿no? Esta última referencia es del Bestiario de Cristo de Jacques Lecoq. Y bueno, de tal forma, Sigüenza ilumina el agua en sus dos acepciones, ¿no? Como vimos, en su carácter purificador y en el que presagia calamidades. Y de este último infiere que el emperador Ahuizotl, por la carga de su nombre, es decir, nutria, y por no atender el consejo de los ancianos, tuvo un final fatídico y perdió su gobierno. En cuanto a la tierra, se dice que la segunda empresa dedicada a la esperanza, que el emperador Acamapich se dibujó desmontando los intrincados carrizales de la laguna, que fue lo que hizo para dilatar los términos de la entonces pequeña Tenochtitlán, ¿no? Que ya es ahora ciudad populísima de México, dice Sigüenza. Esta referencia hace alusión a la construcción de una choza con cañas, ¿no? Es decir, la casa, el sustento que nos proporciona todos los días, la tierra para poder subsistir. Sigüenza traza un juego en este concepto. Las cañas pueden llegar a ser majestuosas, pues empezando con una sola caña en la mano, se puede construir una gran ciudad, pero también las cañas deben evocar la humildad que debe tener el virrey para ser el representante de la nación, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, les digo esto, ¿no? El epigrama de la empresa ilustra muy bien este juego que hace entre la majestuosidad de la tierra y la humildad, ¿no? Dice, las verdes cañas, timbre esclarecido de mi mano, mi imperio y mi alabanza, rústicos cetros son, blasón florido que el color mendigó de mi esperanza. ¡Qué mucho! Cuando aquesta siempre ha sido, a quien le merecí tanta mudanza, que cañas que sirvieron de doseles, descuellan palmas hoy, crecen laureles. Y bueno, en segundo lugar, la tierra, aspecto femenino de la manifestación, se evoca por medio de la serpiente, animal que se representa en la empresa de Itzcoatl, que significa culebra de navajas de obsidiana, a quien se le ha considerado como el verdadero fundador del Imperio Mexica, ¿no? Bien, Sigüenza traza una analogía entre la serpiente y la prudencia, partiendo del Evangelio de Mateo, en donde se lee que Jesús mandó llamar a sus 12 discípulos, los nombró y les dijo, «Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia». Y más adelante dice, «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como las serpientes y sencillos como palomas». Así el emblema del teatro de virtudes consiste en lo siguiente. El emperador se pintó con adornos imperiales que le eran propios
y estaba reclinado sobre un mundo que le servía de trono, rodeado de una culebra, a que dio mote Ausonio, y el mote es Complectitur Omnia, que significa todo lo encierra. Así pues, son innumerables las características y propiedades divinas de las serpientes, como lo sabemos, ¿no? Sin embargo, Sigüenza decide personificarla como un elemento de tierra, pues representa la prudencia, es decir, el conocimiento que se tiene del pasado, del presente y del futuro. La serpiente no solo es la tentadora del Génesis, como nos han querido mostrar. En Egipto, las serpientes eran protectoras de grandes ciudades. Se les consideraba la encarnación de los genios de la tierra y también eran un símbolo de la luz y de la observación. Desde Fenicia hasta Caldea había antiguas tradiciones que relacionaban la serpiente con el rayo que serpenteaba en el cielo al fulgurar, y por eso en aquellos lugares el reptil es el símbolo del fuego. Bien, para comprender lo anterior hay que ver lo que dijo el escritor y gramático romano Macrobio en las Saturnales, ¿no? Dice, la serpiente Draco es uno de los principales emblemas del sol, a causa de su nombre Derkein, que significa ver. Dicen que su ojo penetrante y vigilante participa de la naturaleza del sol. Por eso se designa la serpiente como guardián de los templos, los oráculos, los edificios públicos y los tesoros. También hay que ver, por un lado, el carácter cosmogónico que tiene la serpiente en la religión mesoamericana, ¿no? Ya que representó los poderes tónicos de la naturaleza, se relacionaba con el inframundo, aunque también había serpientes celestes como Siucoatl o serpiente preciosa, etc. Finalmente, en cuanto al viento, representado en la empresa de la religión y en la de la esperanza, en la primera, como ya pudimos observar, ese viento vivificador es la palabra, ¿no? De carácter sagrado, es decir, las oraciones cuya fuerza son capaces de modificar la realidad inmediata de cualquier persona, ¿no? Y en segundo lugar, en la empresa de la esperanza, esta es una parte muy bonita, el viento es representado por la música emitida de las cañas, ¿no? A la que se le otorga, por supuesto, un carácter ritual y por lo tanto divino. Según el filósofo Aristides Quintiliano, la música ordena el alma con las bellezas de la armonía, revela las armonías que mediante estas proporciones existen en todos los cuerpos y lo que en verdad es más importante y más definitivo, porque tiene la capacidad, la música, de suministrar las razones de lo que es más difícil de comprender a todos los hombres, el alma, ¿no? Y bueno, Sigüenza cuenta una historia para reforzar esta idea, en la que las grandes calamidades mandadas a la civilización de los sinesteses por los dioses inmortales ocurrieron porque ellos habían abandonado el estudio de la música, ¿no? Así que por eso fueron sancionados por la ley de los antepasados y por eso se volvieron semibárbaros, indignos para los hombres y odiosos para los dioses, ¿no? Así que con esta empresa recordamos que la música, el sonido emitido a través del viento, es una herramienta de conexión con otros espacios, en particular es un elemento ceremonial mexica, ¿no? Recordemos el tlapitzali, aquí está en la imagen, uno de los instrumentos musicales de viento que los indígenas construían con cañas y que tocaban en innumerables ocasiones, ¿no? Según Vicente T. Mendoza, las primeras flautas construidas por los mexicas fueron de distintos tipos y, bueno, las más conocidas, debido al mayor número de ejemplares descubiertos, dice T. Mendoza, corresponden a un tipo muy evolucionado y de embocadura perfecta. Ahora bien... Ay, gracias. Otro elemento que creo que no hay que perder de vista cuando revisamos la disposición simbólica del Teatro de Virtudes es el círculo, pues simboliza el esplendor de la forma, ¿no? La infinidad del universo y puede leerse como una de las materializaciones de Dios. Para corroborar lo anterior, basta enunciar algunas ideas de Aristóteles en su texto acerca del cielo, cuando se refiere a la perfección del universo.
ya que el círculo está entre las cosas perfectas, pues a pesar del movimiento natural que se manifiesta en alguna cosa, el círculo es inamovible, ¿no? Dice, el círculo no es susceptible de aumento ni de destrucción, es eterno y no sufre aumento ni disminución. Es caducable, inalterable e impasible, ¿no? De la misma forma, el teólogo alemán Nicolás de Cusa explicó que el círculo es la figura perfecta de la unidad y de la simplicidad, ya que su circunferencia es infinita. Es penetrante en todo porque el diámetro es infinito, ¿no? Cabe mencionar que Sigüenza dibuja la serpiente que encarna la prudencia en forma circular, ¿no? Es decir, podemos sospechar que la representación de la serpiente era un uroboros, ¿no? Que significa, bueno, boros, oura, se devora la cola, ¿no? El sentido más común de esta imagen es la perpetuidad cíclica del tiempo, precisamente. De hecho, en la mitología grecolatina, el uroboros fue el atributo de Saturno. Dice, uroboros, doblado en círculo, uniendo por la presión de sus mandíbulas los dos extremos de su cuerpo, forma un todo sin solución de continuidad, ¿no? Uniendo el principio con el fin. Ha entrado en posesión de lo que es propio de las cosas eternas. Y bueno, nuevamente nos encontramos frente a la alusión de Dios, pues como el tiempo es la única cosa que no tiene fin. Bueno, ya voy más o menos cerrando. También quería hablarles, además de la disposición circular de las virtudes y de la importancia de los cuatro elementos en la iconografía del teatro de virtudes, hay muchos más detalles que alimentan, digamos, esta forma de leer el teatro de virtudes. Y en este caso quería hablarles un poquito sobre la arquitectura simbólica de los números, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el hechizo de los números, como lo dijera Castiglione, ¿no? Se tratan de 12 virtudes que hay que seguir para llegar al arete griega. El número 12 sabemos que es considerado como un símbolo de perfección absoluta, ¿no? Fueron 12 los dioses del Olimpo griego, 12 los caballeros de la mesa redonda, 12 los apóstoles, 12 las tribus de Israel que salieron a predicar la palabra de Jesús, 12 los meses del año, 12 las horas del día, 12 las estrellas que coronan a la Virgen y 12 los signos zodiacales. Bueno, y 12 los lados del dodecaedro, que según Pitágoras es una de las figuras más representativas de la armonía del cosmos, ¿no? Bueno, en ese sentido hay que sospechar, como había mencionado, que la estructura del teatro se inserta en esta tradición, ¿no? Con sus 12 virtudes. Y bueno, más o menos también para ya ir cerrando, quisiera recordar cómo, bueno, y esta es la parte en la que tengo mucho más trabajo, por supuesto, para afianzar la metodología de mi propuesta, es que, todo lenguaje simbólico le otorga un carácter sagrado, ¿no? A los espacios en los que se desarrollan las alegorías del arco triunfal o de la portada triunfal, mejor dicho, ¿no? Y bueno, Sigüenza lo que hace, bueno, como hemos visto, tiene bastantes fuentes el teatro de virtudes, en total tiene 504 citas, y bueno, una de sus fuentes principales es Atanasio Kircher, el alemán Atanasio Kircher, como había dicho hace ratito, uno de los últimos sabios del mundo. Y Kircher parte de la idea de jeroglífico, que significa lo siguiente: una escritura, pero no la escritura que se compone de letras, palabras y determinadas partes del discurso que usamos habitualmente. Es una escritura mucho más excelente, sublime y próxima a las abstracciones, ¿no? Dice, la cual, mediante un encadenamiento ingenioso de símbolos o su equivalencia, propone de un solo golpe a la inteligencia del sabio un razonamiento complejo, ¿no? Y pues bueno, obviamente este razonamiento complejo tiene un objetivo
de aproximarse, ¿no? A la divinidad, de alguna manera, si se puede decir así. Y bueno, al mismo tiempo, cuando Kircher define los jeroglíficos, está partiendo también, por supuesto, de los jeroglíficos egipcios, ¿no? Otro tema que también Sigüenza, pues veladamente menciona en varias ocasiones, pero que es súper, súper claro, por ejemplo, en el caso de la serpiente, cómo está retomando más allá de las fuentes, digamos, del bestiario cristológico, está retomando las fuentes egipcias, ¿no? Y pues bueno, por motivos de tiempo y porque como es bastante información, sinceramente no los quisiera abrumar, quedaron fuera de esta presentación otros elementos interesantes que nos hacen pensar no solamente en la concepción que se tenía de la magia, ¿no? En específico de la adivinación y de la religión. Por ejemplo, al final del despliegue de las 12 virtudes de los tlatoanis mexicas, esto es en cuanto a la estructura del teatro de virtudes, Sigüenza cierra la travesía alegórica de su teatro con una mini epopeya, ¿no? Que tiene 136 versos, 17 estrofas en octavas reales, por supuesto, y que son pronunciadas precisamente por la Ciudad de México, es decir, por la India coronada, ¿no? Posada en un nopal que está sobre las nubes. Y bueno, de esta forma es que la Ciudad de México, la India coronada, le abre las puertas de la ciudad al virrey, al conde de Paredes, ¿no? Y bueno, cabe mencionar que se presume que el mismo Sigüenza le recitó estas octavas al virrey en la Plaza de Santo Domingo, que fue el lugar en el que se llevó a cabo la portada triunfal, ¿no? Que propuso en 1680. Y bueno, en fin, yo espero que los avances que llevo hasta el momento de esta investigación hayan sido de su interés. Muchísimas gracias por escucharme hasta el final y bueno, concluyo mi participación y le doy la palabra a la doctora Alejandra. Muchísimas gracias. Oh, muchas felicidades, Nancy. Muchísimas gracias por esta presentación. Antes de tomar yo la palabra, la doctora Araceli, no sé si quiera comentar, porque nos decía que iba a retirarse, no sé si quiera comentar algo de una vez. Sí. Bueno, primero felicidades, la verdad es que es una muy buena investigación. Muchas gracias. Y se entiende que estás en el proceso, ¿no?, de doctorado. No, bueno, afortunadamente ya me doctoré, parte de la investigación que yo les presenté hoy, más bien se deriva de lo que yo estudié en la tesis doctoral, que en la tesis doctoral estudié la erudición y el concepto en el teatro de virtudes, sí. Ok. Oye, nada más una pequeña cosa que dijiste. Sí, claro. Al principio, sí. Cuando Sigüenza envía sus pronósticos a la Inquisición, no es que huela el eje, sino toda la literatura científica o inclusive religiosa, obviamente, pasaba por el teatro el mismo, o sea, pasaba por la censura de la Inquisición. Y yo no sabía que no le habían aprobado algunos de sus pronósticos, porque la adivinación sí era un delito contra la fe, pero no la adivinación que tenía un fin público y un beneficio público como el pronóstico del tiempo, ¿no? Que servía para la agricultura, un beneficio social. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ah, sí, muchas gracias, sí, para matizar, claro que sí. Y es interesante que justamente todos esos documentos le fueron aprobados a Sigüenza también porque eran para el virrey, ¿no? O sea, justamente eran pronósticos para uso del virrey, pues Sigüenza era su cosmógrafo, entonces, como usted bien dice, o sea, eran para el bien público, por supuesto, pero también para el bien del virrey, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la Inquisición, digamos que se tomaba sus licencias con algunos textos de Sigüenza. Ah, ok, bueno, muy bien.
pues muchas gracias y reitero mis felicitaciones. No, al contrario, muchas gracias por su comentario. Gracias. No, de que hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, doctora. De nada. No sé si alguien más quiera tomar la palabra, si tiene algún comentario. Doctor Alberto. Y después, no lo escuchamos. Es que suelo tener quitado el sonido por si acaso. Y a veces cuando se pone uno a hablar se le olvida. Antes de nada, felicitar a la doctora Nancy por su intervención, que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Es que trabajar sobre emblemática cuando solo se tienen las descripciones es un poco latoso. Yo he tenido también la ocasión de trabajar sobre algún material de ese tipo y la verdad es que, bueno, afortunadamente conocemos suficientes emblemas de la época como para hacernos una cierta idea de cómo podían ser. Ahí lo ideal sería tener un buen dibujante al que darle instrucciones para que reconstruyera los emblemas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, pero en fin, la verdad es que es latoso. Y bueno, el esfuerzo de intentar por lo menos visualizar, ayudar a visualizar lo que se está describiendo ahí, pues es muy de agradecer. En relación con lo que decía ahora la doctora Araceli, sí, hay que tener en cuenta que hay una bula de Sixto IV que es de 1580 y algo, que se llama Coeli Terrae Creator, que es la bula por la que se prohíbe la práctica de la astrología judiciaria. Sí, y en general de todas las prácticas adivinatorias sobre los lo que ellos llamaban los actos futuros contingentes, es decir, los elementos que eran propios en los que intervenía el libre albedrío humano. Entonces, pronosticar sobre eso estaba prohibido básicamente porque se consideraba que era imposible, que solo Dios podía conocer eso. Y que pretender conocer eso era una especie de sacrilegio, ¿no? Claro. Ni siquiera el demonio podía. Es decir, el demonio podía engañarte haciéndote creer, pero que no podía. Pero no estaba prohibida todo lo que era lo que ellos llamaban la astrología natural. Es decir, todo lo que tenía que ver con el pronóstico del tiempo, de las cosechas, de lo que podía influir los astros en las enfermedades, como bien decía la doctora Araceli y usted misma ha comentado en relación con lo de la teoría humoral, etcétera, ¿no? Es decir, estas ideas, porque claro, según sus concepciones, pues de la misma manera que el sol influía en las, o la luna, mejor dicho, influía en las mareas, pues los astros influían en, a fin de cuentas, los humores son líquidos, ¿no? Entonces, pues influían en el equilibrio humoral y por lo tanto podían producir determinadas enfermedades, etc. Entonces, esto en principio no estaba prohibido porque esos no eran actos futuros contingentes, eran actos futuros necesarios porque se suponía que respondían a las leyes físicas y por lo tanto que eso iba a pasar sí o sí, ¿no? El asunto es que ellos llamaban adivinación a todo. Nosotros a una cosa, sí. Claro, nosotros a lo que hace un meteorólogo no lo llamamos adivinación. pero yo sí. Entonces, claro, esto a veces nos plantea problemas, ¿no? Porque de hecho el pronóstico meteorológico era como los nuestros, solo que, claro, las bases con las que lo hacían pues eran bastante, eran incorrectas, hoy lo sabemos, pero que ellos no lo sabían, ellos hacían lo que podían, digamos, ¿no? Con las herramientas que tenían, claro. Entonces, si hubieran conocido, pues si hubieran, bueno, justamente en esa época se estaba desarrollando todo lo del barómetro, etcétera, pero todavía no sabían muy bien cómo se podía aplicar al ámbito de la predicción meteorológica, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso no estaba prohibido, es decir, todo eso estaba permitido. Por lo tanto, lo que pasa es que, claro, por supuesto, como cualquier otro texto, bueno, y más por supuesto los que tenían que ver efectivamente con terrenos fronterizos, pues tenían que pasar por el control, por la censura previa. Además, es curioso porque en la península ibérica la Inquisición no solamente no participaba en la censura previa, que la hacía únicamente la censura civil, es que se negaban a participar, porque ahora no recuerdo qué autor que tenía dudas sobre si que quería curarse en salud, ¿no? Entonces le pidió al Santo Oficio que de entrada
le hiciera un informe sobre si aquello era publicable o no. Y el Santo Oficio le dijo que no, que lo publicara, que si luego ellos veían que no se tenía que haber publicado, ya irían a por él, ¿no? No se lo dijeron con estas palabras, pero la idea era más o menos esa. Entonces, claro, pero en ese sentido sí, está claro que la diferencia, por lo menos en Nueva España, pero imagino que en el resto de los territorios americanos sería por el estilo. Porque claro, en tribunales del Santo Oficio había, el Consejo de Indias estaba muy lejos, entonces si había que mandarlo todo a Sevilla, a través de Sevilla a Madrid para que allí lo mirasen, pues no se habría publicado nunca nada, o sea, habrían empezado a publicar las cosas justo el día antes de la independencia, porque no habría dado de tiempo, ¿no? Entre que iban, lo miraban, sí, volvían. Si aquí mismo en la propia península, si ves uno ve las fechas de cuando se entregan los documentos, bueno, en realidad cuando se entregan no lo sabemos, pero bueno, de cuándo son las aprobaciones y de cuándo es la tasa, que es cuando el libro ya está impreso y prácticamente pasa un año, y eso sin, y eso sin contar el paso previo hasta que el censor emite la aprobación, ¿no? Pues bueno, sí, pues realmente sí, habría sido laboriosísimo, ¿no? Bueno, y no hay más que ver cuando uno mira documentación del Archivo de Indias, pues una carta que salió un año y se responde dos años después, porque claro, iba todo pues a las velocidades que iban las cosas entonces. Entonces, bueno, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender algunas de estas cuestiones, ¿no? Entonces, en principio los almanaques como tales no estaban prohibidos. Claro, otra cosa es que si de pronto en el almanaque y se metía en temas, hacía predicciones sobre asuntos que desbordaban lo que se consideraba astrología natural, esto sí, ahí ya la cosa se podía meter en más problemas. Aunque bueno, también dependía de cómo lo disfrazara, porque el lunario perpetuo de Cortés, que era como una especie de tratado de astrología elemental, pues ahí ponía al final de, bueno, esto digamos es salvado el libre albedrío. Entonces lo ponían todo como estaba, la previsión la ponían tal y cual, habrá guerras, habrá no sé qué, que se supone que eso era lo que no se podía predecir. Pero bueno, luego decían, pero bueno, esto es lo que los astros, digamos, apuntan, ¿no? Luego lo que pase ya depende del libre albedrío, con esto se lavaban las manos. Y todavía el padre Feijóo se llevaba las manos a la cabeza a propósito de eso. Entonces, bueno, pues eso, simplemente porque con eso hay que... Hay que tener cuidado. Porque, digamos, a veces tenemos una visión un poco simplificada de cómo funcionaban las cosas. Y luego estaba intentando acordarme porque, usted ha citado, aparte del diccionario de Chevalier, que quizá le interesaría echarle un vistazo al de Cirlot, si no lo ha manejado, que no sé hasta qué punto será al de Juan Eduardo Cirlot. Que es también un buen diccionario de símbolos. Imagino que no será muy difícil de encontrar en México, porque tuvo un montón de ediciones. Además, Labor, que era una editorial que tenía buenas conexiones con América, porque tenían una subsede en Buenos Aires. Entonces, normalmente eran cosas que se, por lo menos las primeras ediciones. Pero bueno, básicamente a partir de la segunda o la tercera ya el resto son reimpresiones, ¿no? Y vamos, y puede ser un buen complemento. Y luego estaba intentando acordarme, pero no me viene a la memoria suficientes palabras clave para localizarlo en internet. Es que hay una especie de bestiario que creo que es ya de muy principios del siglo XVIII, pero que recoge lo que era la vulgata de los conocimientos o de las interpretaciones de este tipo, ¿no? Alegóricas, animalísticas, según lo que se difundía lo que realmente se conocía en el barroco, ¿no? Porque claro, cuando nosotros hablamos de bestiarios normalmente tendemos a pensar en los bestiarios medievales, que de los que sí que como he visto por los materiales que ha citado que conoce bien.
pero y claro, para esta época hay menos. Entonces, si logro dar con, si logro acordarme, era obra de un religioso. Entonces tenía uno de estos títulos barrocos en plan teatro alegórico natural de las bestias de no sé qué y no sé cuántos, pero claro, teatro en el barroco. empezando por el de Sigüenza, pues es un título como para encontrarlo y no consigo dar con él, no consigo recordar el nombre del autor, que era un religioso. Entonces, bueno, si doy con él, ya le pasaré a Claudia la referencia para que se la mande, porque tiene el interés de que sabemos positivamente que eso era lo que, digamos, lo más... que corresponde a lo que eran las creencias más habituales de su momento. El texto es posterior, si no me falla la memoria, el texto es posterior a Sigüenza, pero bueno, es como... pues como cuando manejamos el diccionario de autoridades, es de principios del 18. ¿Es una poliantea, un florilegio? No exactamente, es una cosa específicamente sobre animales. Okay. O sea, realmente es un bestiario, solo se llama bestiario, claro. Sí. Se tiene otro nombre. Entonces, a ver si logro dar con él, aparte de que yo mismo miraré a ver si hay algún ejemplar por ahí y me lo descargo, porque yo lo he visto referido, pero no lo tengo. Entonces, a ver si doy con él, porque creo que le sería útil, claro, porque a fin de cuentas, pues eso, está más cercano. En muchos casos vienen a decir lo mismo, pero bueno, además de que es una cosa bastante erudita, con lo cual, pues bueno, reúne material que luego está muy disperso y entonces es interesante también por eso. Y bueno, y que siga adelante con la parte kirchneriana, que por cierto, estos días estaba yo también ocupándome, estoy haciendo ahora una cosa sobre el Persiles y temas relacionados con la filosofía oculta que aparecen en el Persiles, y estaba volviendo a repasar los textos de Kircher y de Schoff. Y, o sea, que sí que realmente son referencias fundamentales en este momento y en este campo. ¿Sí? Así que nada, adelante. Ay, pues muchísimas gracias, doctor. Yo, bueno, sí, me sirve mucho la diferencia, sobre todo, bueno, tener cuidado y matizar en los conceptos de astrología natural y la judiciaria, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, o sea, la judiciaria, que es la que aparece, por ejemplo, justo en el Persiles, ¿no? Y sí, bueno, voy a revisar eso, y también voy a buscar lo del bestiario. Si lo logro encontrar, pues también. Sí, le voy a dar una vuelta y lo, eso es, y ya se lo... Ya lo miraré, a ver si hay suerte y doy con algún elemento más concreto y logro... Muchas gracias, sí, me va a servir. ¿No? Será un placer. Muchas gracias, gracias. Gracias, doctor. Qué bueno, Nancy, es bonita la dinámica así del seminario, porque siempre... Pero claro, para esto nos reunimos, sino simplemente lo escribiríamos. Y se entusiasma uno aún más con el tema sin duda ninguna. Y bueno, Claudia LM, tienes levantada tu manita. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Hola a todos. Bueno, no os conozco a muchos, pero saludo. Muchas gracias, Nancy, por tu ponencia. Me ha resultado muy interesante. Yo quería intentar aportar algo más en el tema de la censura. Yo hice mi tesis sobre los almanaques del sur. Bueno, sí, es verdad. En España, Italia y Portugal. Durante el siglo XVIII, aunque bueno, en realidad para entender muchas cosas que pasaban allí tuve que irme atrás en el tiempo. Y por mi experiencia y por lo que he leído de otros especialistas, en realidad la censura, ni siquiera en relación con la astrología judiciaria, fue demasiado severa, a pesar de que efectivamente hubo esa bula de Sixto V, e incluso años después se publicó otra más, y había interdicciones también de los gobiernos civiles, porque en cierta medida... ese poder adivinatorio del almanaque podía llegar a ser subversivo en términos políticos, pero en realidad no hubo un control férreo ni una vigilancia inquisitorial mayor que con otra clase de papeles impresos. Yo creo que en parte por lo que tú misma apuntabas, Nancy, porque es un tipo de impreso muy apegado al poder, aunque en cierta manera también es contribuye a los inicios del capitalismo en el mercado editorial,
pero incluso un escritor como Torres Villarroel, que es un escritor de mercado, como todos sabemos, sigue estando muy apegado a esas redes de sociabilidad y a ese mecenazgo, y quizá por eso, porque en parte el pronóstico fue un instrumento del poder, no se opusieron tanto las autoridades ni civiles ni eclesiásticas como en un primer momento pudiera pensarse. Hay una monografía sobre el tema, sobre la censura de los pronósticos españoles, que si queréis os dejo el enlace. Muchas gracias, sí. Y le podéis echar un vistazo. Y bueno, tenía también una pregunta en parte relacionada con la censura, ¿no? Porque lo que he dicho hasta ahora puede ser cierto, pero bueno, también lo es que ciertamente la astrología judiciaria estaba prohibida, al menos en el ámbito de la teología, y los pronostiqueros intentaban ciertamente evitarla, o que usasen excusas o subterfugios. Y en ese sentido, un autor como Torres Villarroel lo consigue a través de la burla, de la literatura y de la burla. Y quería preguntarte, porque la verdad es que sabía que Carlos Sigüenza había escrito pronósticos, pero no he tenido ocasión de leer ninguno, y quería preguntarte si tienen algo que ver con lo literario, o si son un pronóstico al uso, podríamos decir, o tradicional. Sí, muchísimas gracias por tus consejos. Sí, bueno, sinceramente que no he tenido oportunidad de revisar meticulosamente los almanaques y los lunarios. Uh-huh. Pero lo que sí pude ver es que en el índice, en el juicio del año, hay ciertas cosas que pueden sí considerarse mucho más literarias que, digamos, propias del pronóstico. Ahora, con todo lo que estamos comentando, ya me quedé pensando, y por supuesto, o sea, el tema de la censura en los almanaques o los lunares de Sigüenza, creo que tiene que ver un poco más con su historia como intelectual criollo. ¿Por qué? Porque Sigüenza estuvo con los jesuitas en sus primeros años, digamos, de formación, y fue expulsado de la orden jesuita, ¿no? ¿Quién fue? Creo que Irving Leonard fue quien comenta la anécdota y dice que un día Sigüenza, o sea, se escapó en la noche, pues, se escapó. Entonces, él argumentó que se había salido a ver las estrellas, pero obviamente que los jesuitas no le creyeron y dijeron que se había salido a parrandear, o sea, la verdad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento lo expulsan los jesuitas y desde ese año, que ahorita se me va un poquito la fecha, Sigüenza vive como intelectual criollo, sí acomodado en el poder, sí como cosmógrafo del virrey, pero también como muy queriendo ser perdonado por los jesuitas, ¿no? Y entonces creo que la censura, o los censores, voltearon mucho más a ver los textos de Sigüenza, por eso, justamente por eso, ¿no? Además, Sigüenza daba clases en la Real y Pontificia Universidad de México y en el año 2000 salió un artículo de un investigador que decía que no era querido en la Universidad Sigüenza porque no daba las clases, o sea, dejaba a los alumnos colgados porque prefería irse a la biblioteca a consultar las cosas para sus estudios. Entonces, digamos que a reserva de todo lo que me queda pendiente por revisar, ¿no? De las bulas y de cómo era un poco más cercana la relación de la censura con Sigüenza, y sobre todo de ver exactamente de qué van los lunarios, porque que yo sepa, ninguno está publicado. Sí creo que tiene que ver un poco más con esa imagen de Sigüenza, ¿no? Con ese intelectual criollo loquito que pues la verdad lo que le interesaba era reunir documentos, ¿no? Alimentar su biblioteca, compartir con viajeros, es decir, él presumía siempre de eso. Entonces, bueno, quizás, no sé si te contesté, pero creo que... Era profesor de matemáticas. Era profesor de matemáticas, bueno, es que hizo de todo, fue ingeniero, fue expedicionista, le hacía la burla a mi maestra y le decía que le faltaba vender mole los domingos. Ah, perdón. Pero sí, o sea, hizo de todo Sigüenza, entonces sí creo que es importante. Voy a revisar lo de los almanaques y sobre todo, pues, meticulosamente ver de qué van, ¿no? Para ver esa diferencia entre la astrología natural y la probable astrología judiciaria, ¿no? Sí,
Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Nos, en el chat ya envió la liga, Nancy, está Claudia, sobre lo que te comentaba también. Muchas gracias, la voy a agarrar de ahorita mismo. Sí, gracias. Claudia, ¿quieres comentar algo? Aquí somos dos preguntas, más bien. Tenemos dos preguntas. Primero le cedo la palabra a Carmen. Gracias. Sí, me escuchan bien por ahí. Estoy un poquito mal lejos de la computadora. Gracias. Bueno, primero felicitarte, Nancy. Muchas gracias. Nada, el tema es bien lindo, ¿no? Y creo que este toque con la magia, sea la obra que sea, ¿no?, en la que nos encontramos en la literatura, pues siempre es muy atractiva. Entonces, bueno, yo nada más tenía en realidad más bien como preguntas, comentarios, a ver si en algo te ayudaba. Habías mencionado, bueno, pues sale ahí siempre a relucir la presencia del náhuatl, de ciertas figuras, ¿no?, muy, muy importantes en la tradición mesoamericana. Como tú bien dijiste, sobre todo, diríamos ya más bien más mexicas, aztecas ya sería históricamente incorrecto, ¿no? Entonces, sería solo mexicas, ¿no? Y nada más por eso, pues me parece así como muy interesante la consideración de los nombres, que siempre son, nos dicen algo, y tú dabas un poco la pista con esto del fuego, el otro nombre de Huitzilopochtli, que es Tlahuipochtli. Y pues estaría muy bueno, ¿verdad? Es una idea, ¿no? Nada más para indagar un poco más sobre estos nombres. Tlahuía, pues sí, es eso, es un verbo viejo que tiene que ver con alumbrar. Y es muy interesante que es alumbrar, no es realmente solo como hacer fuego, ¿no?, sino es como la luz. Entonces me parece muy interesante esa connotación que tiene el nombre, otro nombre de Huitzilopochtli, que además, o sea, que esté asociado este nombre para este momento, pues creo que tiene que ver con todo esto, el ejemplo que está dando, ¿no?, que le interesa al autor precisamente como resaltar. Y ya, y me parecía que, por lo que tú comentaste, que esta asociación como con las bolas de fuego, ¿no?, que tenemos en toda la tradición oral en muchos pueblos de este país, el término Tlahuipochtli es más usado en los documentos por Sahagún, por Fray Bernardino de Sahagún, más como hacia las mujeres, no tanto hacia los hombres. Entonces es súper interesante que Huitzilopochtli recupere como la parte femenina que todos los dioses poseen, al menos en el postclásico mesoamericano, ¿no?, que todos los dioses poseen esta dualidad masculina-femenina, y este nombre que es sobre todo para las mujeres. Y lo que dicen los diccionarios es que son mujeres brujas, ¿no?, y que son mujeres que chupan sangre. Y pues ahí la conexión, pues nada, nos lleva siempre a la magia, obviamente con el chupamirto o el colibrí, que esa sería la parte masculina, ¿no?, de Huitzilopochtli, el pájaro este que chupa. Y pues eso, me parecía muy interesante, y por recomendarte, ¿no?, darte alguna vuelta con esos diccionarios. Yo te recomiendo en particular, no tienes, digo, así como Sigüenza y Góngora, así puedes ir a la biblioteca, es mejor, pero en internet puedes encontrar el TDN, que es el gran diccionario del náhuatl, y este recupera todos los diccionarios sabidos y por haber de la lengua en sus distintas épocas, desde Molina, que es la primera parte de la colonia, hasta Bimer, que sería como Alexis Bimer, que sería como los más actuales, ¿no? Y así le pones en el buscador TDN en náhuatl, y ahí puedes poner, puedes jugar con las palabras, y ahí puedes ver como todas estas opciones, ¿no? Bueno, eso nada más como, pues, te comentario, a lo mejor pregunta, porque tal vez ya los has revisado, y yo aquí diciéndole, voy a verlos, ¿no? Porque ya los conoces, ¿no? Y pues nada más otros dos pequeños datos. Bueno, las serpientes, como bien dijiste, pues tienen un montón de connotaciones con la magia, con la tierra. Y me acordé mucho, bueno, nos acordamos porque Claudio conoce muy bien esa parte del texto de Sahagún, cuando habla de las serpientes en el libro 11, hay una serpiente que se hace asiento de tlatoani. Entonces, justamente la serpiente que se hace asiento de tlatoani representa la prudencia, porque al que se le aparece, que ya debe ser una cosa terrorífica de ver una serpiente, por a muchas juntadas así, haciendo el Mictlantecuhtli, que es el asiento de tlatoani, si es alguien que es prudente, que es sabio, que no
pues que tiene esa inteligencia y no se detiene a ver cómo está el tejido, sino simplemente se entrona, significa que va a ser tlatoani. Entonces, wow, creo que hay esa relación con el... Digo, a lo mejor no está en el texto, ¿verdad? Yo aquí siendo eso, promocionando las serpientes en Sahagún, pero está perfectamente pues ligado con esta figura que está recuperando de las serpientes y del ser un jefe como lo representaba un tlatoani, ¿no? Al menos pues para lo que tenemos noticia en el postclásico. De lo que era. Gracias. Sí. Y la última, bueno, sobre esto de los vientos, igual en esta connotación mágica, bueno, todavía en el presente, según los distintos momentos en distintas ritualidades, en los pueblos del centro de México sobre todo, hay que silbar para llamar a los dioses o a las entidades a las que les vas a dar una ofrenda. Y puede ser un silbato, una flauta o silbar, ¿no? Porque se dice que ellos, pues así, es una de las maneras en las que se expresan. Pues nada, confirma perfectamente bien pues esto que tú estás aquí señalando como una tradición que se viene evidentemente reinterpretando con los siglos, y bueno, aquí hay una prueba clarísima que era conocida por todos, ¿no? O sea, no solo por la gente, sino por más allá de lo, incluso con los intelectuales, como el caso de Sigüenza. Sí, ¿no? Sí, y sí, pues sí, nada, y pues felicitarte y pues qué ganas de seguir escuchando. Ojalá después haya alguna publicación además de la tesis doctoral, pues porque hay seguramente más cosas que tienes que contar, ¿no? Y ya, gracias. Ay, muchísimas gracias. La verdad que todo lo que me han dicho me emociona, pero en particular esta parte femenina de Huitzilopochtli, porque entonces, sí, la premisa del teatro sería todo empieza con Dios, pero es un Dios femenino y masculino, ¿no? También, sí, o sea, me abrió muchas posibilidades en el cerebro. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y sí, voy a revisar a Sahagún, porque no tenía conocimiento de ese asiento de tlatoani, que creo que a pesar de que la serpiente se representa como uroboros, por supuesto que el asiento de la serpiente como tlatoani simboliza esa prudencia, ¿no? O sea, esa prudencia de Itzcoatl. Lo voy a también a revisar. Muchas gracias por los datos, también por el diccionario. Gracias. Sí, léete todos a uno en la parte de las serpientes, porque también encuentras el uroboros ahí citado con otro nombre, de hecho. Oye, Nancy, también me sumo a las felicitaciones. Es un trabajo muy completo y por supuesto que además se ve que vas a desarrollarlo mucho más, ¿no? Entonces, muchísimas felicidades también por la presentación. Me imagino que en algún momento nos presentarás alguna parte de la edición crítica, espero que la saques tú. Sospecho, ¿no? Oye, una pregunta, yo más bien tengo como algunas dudas respecto precisamente a la posición de Sigüenza con respecto a lo que está ocurriendo en su momento, precisamente sobre los pronósticos. ¿Cuál es su posición respecto a eso, no? ¿Qué pasa con su lectura de otros libros de augurios o de pronósticos de la época, si es que la da? Y yo tenía también la pregunta respecto a, creo que ya además te lo han comentado dos veces, pero sí me dio mucha curiosidad, ¿no? ¿Hasta qué punto en realidad las instituciones civiles no fueron también detrás de la obra de Sigüenza? Porque sí me parece, incluso bien lo mencionaba Claudia, subversivo en algunas ocasiones, ¿no? Y sabemos también que el contexto novohispano era un espacio de intrigas, ¿no? Totalmente. Y por supuesto que el virrey tendría muchos, muchos enemigos, ¿no? Entonces un personaje como Sigüenza, que en gran medida también podía llegar a ser controvertido en su escritura, probablemente también tuvo algún tipo de intriga en contra, ¿no? Por parte de los ámbitos civiles, que en ocasiones eran los que castigaban más aún que en la Inquisición en ciertas cuestiones. Entonces, pues en ese sentido, no sé si me puedas ahora mismo resolver estas inquietudes o dudas, o si a lo mejor comentar un poco. Creo que respecto de la postura que explícitamente plantea Sigüenza sobre esta, bueno, digamos, estas prácticas de adivinación o de ahora
ya lo aclaramos, astrología natural y judiciaria, nunca asegura, o sea, nunca asegura cuál es su opinión, ¿no? Yo creo que la obra en la que quizás puede haber más indicios de esa opinión de Sigüenza es en la Libra Astronómica, ¿no? Que publicó en 1690 y que la Libra Astronómica es un texto que recupera otra obra que se llamó El Belerofonte Matemático, que esa obra fue la que escribió anteriormente para decir que los cometas no traían malos augurios, ¿no? Y se supone que todo comenzó porque la virreina se enteró, o sea, consultó un almanaque de Sigüenza y decía, ¡ah, viene un cometa! Y entonces, en la tradición, supongo yo que en la tradición oral empezaron a decir que era un mal augurio, que iba a pasar algo malo y todo, y Sigüenza lo que hizo fue escribir el Belerofonte Matemático para contradecir esas como habladurías, digámoslo, ¿no? Así se pueden decir así. Y después ese documento se pierde. Ah, bueno, también es importante decir que el Belerofonte Matemático contradice los argumentos del padre Quino, que también fue uno de los eruditos de la época y que justamente ahora mismo no lo tengo muy, muy claro el argumento del padre Quino, pero bueno, Sigüenza va en contra de él, publica el Belerofonte, después se pierde y años después publica parte del Belerofonte Matemático en la Libra Astronómica, que se supone que ya es un tratamiento más matemático, ¿no? Es una obra que habla sobre los signos zodiacales, pero basándose en las matemáticas, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería interesante revisar bien, bien cuál es la postura de Sigüenza respecto a eso, por supuesto. O sea, yo creo que sí sería súper interesante. Desconozco todavía, no los he revisado, y aunque ya los tengo en archivo, porque ya los recuperé del AGN, pero sí sería interesante ver, qué es lo que él dice, ¿no? Explícitamente, y sobre todo porque, como tú bien dices, Claudia, sí se le puede considerar de alguna manera un escritor subversivo, sobre todo por el disfraz del lenguaje, ¿no? Es decir, hay muchas cositas en el Teatro de Virtudes que, si estuvieran, digamos, en un texto más limpio, sin tanta erudición, ¿no? Más breve, no tan conceptual, pues obviamente los censores brincarían enseguida, ¿no? Pero lo que yo, pude descubrir en la tesis doctoral es que justamente la erudición y el concepto es algo que recubre ciertas cosas que Sigüenza quiere aventar, ¿no? Aventurar en ese momento. Ahora, sí, o sea, su postura, digamos, con el cabildo, siempre fue como problemática, ¿no? O sea, con la universidad fue problemática, con el cabildo fue problemática, los jesuitas lo corrieron. Es decir, yo creo que las verdaderas conexiones que apreciaba Sigüenza eran sus amigos libreros, ¿no? O los otros sabios que estaban en la Nueva España, porque la verdad que sí, con el cabildo le encargaron este texto y se me había pasado decir que justamente la publicación del teatro fue el que le dio la verdadera fama, ¿no? O sea, él ya había publicado Alboroto y Motín, ya había publicado, ¿qué otro? Glorias de Querétaro, en fin, tiene varias obras que no le dieron la fama hasta que llegó el Teatro de Virtudes, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es súper importante no perder de vista la idea de la figura de Sigüenza como un intelectual criollo que está en constante contradicción, casi siempre, ¿no? Hay algo súper gracioso y es que en su testamento dijo que dejaba su cuerpo, estipuló que dejaba su cuerpo para que investigaran de qué iba el mal que tenía en el riñón. Y a su vez dejó dinero para que le practicaran como 90 misas a su memoria. Entonces, sí creo que es un personaje súper controversial y que sí va a ser interesante que yo vea qué opina específicamente de eso, ¿no? Porque acá, digamos que es un tratamiento medio velado, medio así en alusión, ¿no? Nunca dice directamente qué es lo que opina y lo voy a buscar.
cuando lo encuentre se los comparto a ver qué dice. Muchas gracias, Nancy. Ah, gracias a ti. Gracias, Claudia. Gracias. No sé si haya alguna otra pregunta o comentario de los que nos acompañan de hoy. Ay, Nancy, pues muchas felicidades. A mí la verdad es que me dejas así con los ojos cuadrados, porque pues es mucha información. Es mucho estudio, muchos autores, porque el mismo autor hace que uno vaya a buscar de qué está hablando y todas las referencias que tiene. Yo tenía un par de dudas también, pero bueno, es algo de lo que comentaba esta Carmen, que más bien se las iba a preguntar a ella, pero era sobre esta dualidad de Huitzilopochtli que ya estuvieron comentando. Bueno, a mí también me parece fascinante. Y pues no sé si haya algún otro comentario o duda que quieran hacer. Tú, Nancy, no sé si quieres comentar algo más antes de cerrar. No, pues más bien agradecer la oportunidad de meter mi cuchara acá en el seminario, porque bueno, yo sé que por lo general los temas que hemos compartido aquí todo parten justo de la tradición oral, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció interesante quizás proponer una faceta un poco diferente, ¿no? Y que de alguna manera oralidad y escritura, pues, nunca fueron entes peleados, ¿no? O no sé cómo decirlo, pues, a pesar de que la postura escritocéntrica nos ha invadido, de alguna manera creo que hay fuentes librescas muy buenas y bellísimas. O sea, yo la verdad que me la paso como embelesada siempre que estoy ahí viendo, pues no sé, emblemas, imágenes, símbolos. Entonces, pues me da muchísimo gusto que les haya interesado y mil, mil gracias por sus comentarios. Voy a seguir trabajando y ojalá que se pueda, sí, en un artículo o algo. Ya lo voy a ver, gracias. Gracias a ti. Bueno, Claudia, no sé si quieras comentar algo de cierre de esta sesión. No, básicamente ya les mandamos el calendario para este semestre y ya estamos preparando en la organización todos las del próximo semestre. Creo que esta vez las tendremos muy pronto. Y pues muchas gracias Nancy por iniciar. Sí, lo que dices de la tradición y la literatura, pues sí, finalmente una se complementa con la otra o se alimenta de la otra, o bueno, en fin, qué relación definitivamente no es indudable, ¿no? Incuestionable. Pero bueno, muchas felicidades, feliz inicio de semestre. Igualmente. Y pues seguimos. Chequen la página. Uh-huh. Muy bien. Hasta bueno, luego. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Me da mucho gusto verlos. Nos vemos el próximo mes. Hasta el próximo mes. Hasta luego. Mil gracias por sus comentarios. Saludos, feliz tarde. Bonita tarde, gracias. Chao. ¿Dejar de grabar? Perdón, es que estamos aquí. ¿Desea tener la grabación? Sí.